Para Agencia de Noticias DERF vamos a charlar con Priscila Sandoval, ella es directora de museos aquí en la Municipalidad de Santa Fe. ¿Cómo estás, Priscila? Andrés Batistela te saluda. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Bueno, es un fin de semana particular, largo, hay muchas actividades, pero te quería preguntar concretamente por algo que entiendo que es muy importante en el mundo de la cultura. Y del arte, que es la Más Feria, una nueva edición en la Estación Belgrano. Cuéntanos un poco. Bueno, sí, Más Feria eh, es, es, está en su tercera edición este año, eh, en el marco de los 450 años de, de la ciudad también. Así que para nosotros es una edición muy importante porque de alguna manera esta feria que es muy joven en el mapa de ferias de la Argentina, pero que en tan poquito tiempo ya tiene un lugar en ese itinerario, así que estamos muy felices de poder nuevamente haber hecho una convocatoria nacional, recibir galerías de, y proyectos de seis provincias y de once ciudades. Y particularmente este año, como requisito para participar de la feria, les pedíamos a las galerías interesadas que invitasen un artista santafesino o santafesina a su propuesta. Es decir, que además de tener esta variedad de, de propuestas nacionales, vamos a tener, vamos a poder disfrutar de más de 23 artistas santafesinos mostrando su obra. Claro, esto está bueno porque permite justamente mostrar lo que está sucediendo en la escena local para toda la gente que venga desde otras latitudes. Sí, sobre todo porque junto a las galerías y a los proyectos que vienen de afuera, también acompañan artistas a esos proyectos que vienen a Santa Fe y muchos coleccionistas e interesados en el arte que eh, frecuentemente viajan por el país recorriendo las ferias de las distintas localidades y de las distintas provincias. Es decir, que la feria en sí atrae además a mucho público eh, nacional uh -huh. y en ese sentido la escena local cobra otra visibilidad. Así que sí, estamos muy felices de, de poder consolidar, como te decía, esta feria. Y además de tener una programación muy nutrida también, porque además la feria, sabemos que el principal objetivo es que los proyectos, las galerías y los artistas vendan. Como en toda feria, el fin uh -huh. es eh, vender y esto... En Santa Fe es inédito, no había una feria en la ciudad de Santa Fe, sí, la, sí existía y existe desde hace años en Rosario, eh, pero no había en Santa Fe. Y entonces eh, esta feria, te decía, además de, de proponer los stands, tiene una programación bastante nutrida de conversatorios, donde hay también eh, intervención de muchos eh, agentes locales, por decirte, un conversatorio, el de... El día sábado, en el que van a estar Analía Solomonov, que es la directora del Museo Rosa Galisteo de Rodríguez, eh, Nidia Maidana, que es la directora del Museo Sor Josefa, que es el Museo de Artes Visuales eh, Municipal. Está como invitado Raúl Flores, que es curador del Moderno, el Museo Moderno de Buenos Aires, que eh, él encarna, él lleva adelante un proyecto que es el Moderno Federal. Y esa eh, mesa está coordinada por Fernanda Quere, que es una gestora docente y artista. Santa Fecina también muy reconocida. Es decir, que además de eso hay talleres, hay visitas eh, guiadas para el público en general que quiera conocer los stands y tener alguien que los aproxime más a, a, ese, a ese artista y a ese proyecto galerístico. Entonces, todos los días va a haber a las 5 de la tarde visitas mediadas para todo público, también conducidas por agentes locales muy representativos, por ejemplo, José Volponi, eh, Rosana Storti. Raquel Minetti, entre otros. Claro. Esto, Priscila, este, hace que Santa Fe, bueno, ya sea parte del circuito, digo, esto ya instala a la ciudad de Santa Fe. Sí, sin, ningún, sin ninguna duda. La feria eh, para nosotros es más que una feria. En Santa Fe eh, consideramos que, que esta política, digamos, eh, pública de que la municipalidad impulsa tiene como... Eh, muchos, muchos objetivos eh, subsidiarios, es un, es un conjunto, un, un conglomerado de objetivos el que se reúne en esta feria, porque también reúne a distintas áreas de las artes visuales, de distintos sectores, por ejemplo, este año pudimos eh, eh, vincularnos con las dos instituciones de... Educación eh, y de formación artística de Santa Fe, es decir que pudimos convocar estudiantes avanzados del Liceo Municipal y estudiantes avanzados de la Escuela Mantovani, quienes están participando de la feria con un voluntariado técnico, una asistencia técnica en las distintas tareas y etapas de la feria. Eso por un lado, es decir que reunimos también y profesionalizamos eh, o ayudamos a profesionalizar la, la práctica artística y por otro lado este año nuevamente se consolida un programa de premios que, del que estamos realmente muy felices, que eh, básicamente consiste en invitar a instituciones y empresas santafesinas eh, a apoyar la feria adquiriendo una obra. Ese premio es un premio de adquisición eh, que una empresa o una institución entrega a un artista o a una galería y eh, creemos que tiene un, dos funciones muy importantes. Por un lado, eh, reconocer el trabajo de un artista y comprar una obra. Y por otro lado, que tanto las instituciones como los privados eh, incrementen su colección. Es decir, Así. que la feria también fomenta un coleccionismo local. Priscila, bueno, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Bueno, ¿cuándo? Eh, mañana viernes. 16, sábado 17 y domingo 18, desde las 16 de la tarde hasta las 21 horas. Uh -huh. Además, eh, bueno, todo esto por supuesto en la estación Belgrano, en la planta alta de la estación Belgrano y en la planta baja de la estación Belgrano este año además incorporamos eh, el SEC, el Centro Experimental del Color, como parte de la feria y allí se va a inaugurar mañana viernes, antes de la apertura de la feria, es decir, a las 12 y media del mediodía. Se va a inaugurar una muestra que para nosotros también es muy muy importante porque es una muestra que reconoce la trayectoria de dos artistas santafecinos. Esto también en el marco de los 450 años es, es parte de este, de este programa de actividades que son Andrés Dorigo y Nidia Andino, dos grandes artistas que tienen una gran trayectoria y que han aportado a, a la historia del arte local y, y a la práctica local muchísimo con su obra. Es decir, que además de lo que sucede dentro de la estación Belgrano, nosotros siempre en las ferias anteriores y este año queremos eh, volverlo a repetir, hacemos, programamos un circuito matutino. Eh, mm. Antes de que empiece la feria, durante la mañana, entre las 10 y las 12, muchos de los espacios vinculados a las artes visuales van a estar abiertos para poder recorrer sus propuestas. Este circuito solamente se va a dar el sábado y el domingo. Y eh, en la programación completa que está disponible en la web pueden ver cuáles son los espacios que van a estar abiertos recibiendo público. Priscila, gracias por tu tiempo y nos vemos por ahí. ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes siempre por estar atentos y, y seguir la feria y por supuesto espero encontrarles eh, por acá estos días. Un abrazo, chao, chao.